Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenido nuevamente. Es un gusto estar otra vez en una nueva sesión de aprendizaje. Vamos a abordar el tema de este día. Se trata del formato condicional. Pues cuando se habla de formato, ya vimos un poco de eso, que hablar de formato de una celda es, por ejemplo, cuando aplicamos color de relleno, bordes, algún formato numérico, ya sea que queramos que la celda presente valores en porcentaje, en dinero, con decimales. Entonces, y hablábamos de que en las celdas podemos tener los formatos que se deseen o que se necesiten. Este igual es un formato a las celdas también, no más que, con algunas condiciones adicionales que podríamos aplicarle a las celdas. Entonces, el formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como los siguientes datos de temperatura mensual con colores de celda vinculados a valores de celda. Y veamos el ejemplo a continuación. Este es un ejemplo de ciudades y decía en el anterior que está reflejando como un cuadro de temperaturas en algunos meses del año. Estos formatos que se ven acá, que se ven coloreados, en realidad no es que se les haya aplicado un color de relleno de celda, como se suele aplicar, sino que realmente esto tiene aplicado un formato condicional. Si, por ejemplo, observamos este verde del mes de enero, podemos observar que hay unos verdes más oscuros que otros. Y se nota que los verdes más oscuros son los valores menores. Podemos observar lo mismo en el mes de junio, que hay como diferentes tipos de rojo o de rosado. Y se observa que las cantidades mayores tienen un rojo más oscuro. Esto no se le ha aplicado manualmente, sino se ha aplicado un formato condicional. Para aplicarlo a un rango de celdas, ya sea una selección como la conocemos, o rangos con nombre, que más adelante vamos a ver cómo nombrar los rangos a las tablas en Excel. E incluso más adelante en este nivel no es que vayamos a ver tabla dinámica, sino que cuando usted pues ya sepa utilizar tablas dinámicas, que lo verá en el próximo nivel, pues también verá que puede utilizar el formato condicional. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos
con la hoja de práctica que se nos comparte en la plataforma. Estos son algunos datos que se nos dejan de ejemplo. Una lista de vendedores con ventas de un trimestre y sus respectivos totales. Entonces podemos ver cuáles son las opciones que tiene el formato condicional. Y eso se encuentra en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos Estilos, y aquí tenemos formato condicional con algunas opciones. La mayoría de ellas bastante lógicas para aplicar. Primero debemos seleccionar el rango de celdas a las que queremos aplicar una regla de formato condicional. Entonces aquí están las opciones que dice que si deseamos resaltar celdas mayores que una determinada cantidad, menores que un determinado número, entre un rango de números, igualar una cantidad exacta, un texto, una fecha, descubrir si los datos tienen valores duplicados. Aquí las palabras o las reglas son un tanto, tienen como un poco de sentido. Dice que si queremos, por ejemplo, resaltar reglas para valores superiores e inferiores, los 10 superiores, el 10% de valores superiores. Y así podemos encontrar las formas, las reglas que están disponibles. Barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos direccionales, de formas, indicadores, valoraciones. Nuevas reglas, si quisiéramos nosotros, estas mismas reglas, escribirlas nosotros manualmente. O cuando usted se encuentre, por ejemplo, que ya conozca las fórmulas condicionales, que en este nivel no vamos a ver las funciones condicionales. Las funciones condicionales las va a ver en el siguiente nivel. Entonces, cuando usted las conozca, usted puede venir a utilizar el formato condicional con una regla que usted crea que le puede servir. Si hay reglas que ya se han aplicado y ya no se van a necesitar, se pueden borrar. Y en administrar reglas que vemos, dice allí en la pequeña ayuda que aparece de administrar reglas, crea, edita, elimina y muestra las reglas de formato condicional del libro usando el administrador de reglas de formato condicional. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos valores del mes 1 para todos los vendedores. En la barra de estado, me doy cuenta que hay algunos datos que en algún momento pueden ser útiles. Dice que de ese rango seleccionado, el promedio es de 1589.07. El recuento, es decir, cuántos registros hay seleccionados o cuántas celdas hay seleccionadas, me dice que son 15. Y la suma de todos esos números seleccionados me dice que es 23.836, que es la misma suma que ya viene hecha aquí en la plantilla. Teniendo seleccionado el rango deseado, venimos a formato condicional y decimos, por ejemplo, quisiéramos resaltar aquellas celdas
que sean mayores, vea que de manera predeterminada, Excel agarra un número cualquiera. Excel ha sugerido una cantidad. Y vea lo que sucede. Antes que yo le dé aceptar, puedo tener una vista previa de lo que pasa en ese rango. Excel me sugiere la cantidad de 1733.50. Entonces dice que va a aplicar este formato a las celdas que son mayores que este número. ¿Y qué formato le va a aplicar? Le va a aplicar un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y vea que antes de dar a aceptar, podemos apreciar que en efecto hay cantidades mayores a esta y las ha resaltado. Pero nosotros podríamos decir, quiero, por ejemplo, puedo cambiar ese número y escribir que sean, por ejemplo, mayores a 1600. Puedo escribir. Y que el relleno sea, por ejemplo, un amarillo con texto amarillo oscuro. Puede ser que así nosotros queramos el formato de la condición. Entonces, si yo presiono aceptar, pues ya queda aplicada la regla. Entonces, el formato condicional algunas veces nos facilita la visibilidad de los datos, porque imagínese que usted no solo tenga 15 vendedores, tenga muchísimos más y quiere saber cuáles son aquellos vendedores que han vendido más de 1.600 para este caso y se los marca. En ese mismo rango de celdas podemos aplicar otro formato condicional y puede ser aquellos, por ejemplo, queremos saber aquellos vendedores que quizás no llegaron a meta. Y podemos escoger es menor que, y podemos decir aquellos que vendieron menos de $1,000. Y podemos elegir cualquiera de los formatos que nosotros queremos ver o simplemente nosotros le decimos que queremos un formato personalizado. Estos son los predeterminados. Pero nosotros decimos, quiero un formato personalizado. Por ejemplo, le voy a dejar el predeterminado. A los vendedores que vendieron menos de 1,000, nos lo deja con un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aceptar para aplicar la regla. Si bien podemos aplicar más formatos condicionales sobre el mismo rango, en algún momento quizás puede causar confusión, aunque ustedes pueden aplicar formatos condicionales en el mismo rango. En este momento yo solo he aplicado dos a ese rango, dos reglas. Digamos que voy a seleccionar el rango del mes 2. Y, por ejemplo, vamos a decir que queremos mostrar a aquellos vendedores que han vendido, pues acá dice, estos números Excel siempre nos da como unas cantidades sugeridas, pero nosotros ya se dieron cuenta que podemos cambiar esos números. Entonces, digamos que queremos resaltar a aquellos vendedores que han vendido y veamos por dejar ese ejemplo, o entre 1,000 y 2,000. Entre 1,000 y 2,000. Y podemos seleccionar que nos lo deje con relleno verde con texto verde oscuro. Y ya nos deja esos vendedores
con esas ventas entre 1000 y 2000 y aceptar para aplicar la regla. Entonces, no se vayan a confundir con que tiene aplicado este relleno de celda, porque ni por cerca hemos andado por aquí. Hemos aplicado un formato condicional. Si tenemos como un monto exacto que resaltar, pues lo hacemos con el es igual a. Si buscamos un texto específico, por ejemplo, digamos que allí en lugar de que diga vendedor 1, que diga, por ejemplo, David Guzmán. Diego Mendoza. Edwin Pérez. Jessica Rivera. José Jiménez. Caterina Morales. Caterina, que se escribe diferente. Arrieta. Cristian Romero. Vale. Digamos que voy a escribir hasta ahí. Y vamos a utilizar este formato condicional que dice texto que contiene. Allí me sugiere, ¿verdad? Excel siempre me va a... digamos que como en esa celda me quedé, ese valor tomó como si yo quisiera buscar ese texto. Y está bien si lo quiero buscar. Entonces vea que me lo resalta. Si ando buscando al vendedor 14, pues me lo resalta. Este es su formato predeterminado. Ya vimos que podemos hacer el cambio. Que digamos solo lo queremos con relleno rojo claro. Entonces, me ubica. Si deseo buscar en todo un rango, selecciono el rango y texto que contiene, por ejemplo, ahí dice David Guzmán, voy a escribir Mauricio, que es el dato repitente. Y, por ejemplo, vea, ya de entrada vemos que Excel ya automáticamente detecta esos textos. Digamos que ese lo dije con texto rojo. Y ahí, pues, sin necesidad de que nosotros andemos como buscando entre tantos nombres, podemos aplicar una regla de formato condicional. Una fecha, vamos a escribir aquí unas fechas, digamos 21 de marzo del 2023. ¿Qué pasaría si yo arrastro esto? Ahí lo que hace es que me va tomando la fecha del día siguiente. Ya me quedó seleccionado el rango de la fecha.
Entonces, al ir aquí a una fecha, ya ve que las palabras son bastante lógicas, ¿verdad? Si yo ando buscando la fecha de ayer, no me marca nada porque no hay una fecha de ayer. De hoy, de mañana. Si es de hoy, me marca la fecha de hoy. Si es de mañana, marca la de mañana. En los últimos 7 días, solo marca incluyendo este día. Si tuviésemos fechas de la semana anterior, pues nos marcara los últimos 7 días, tal como lo dice su palabra ahí, ¿verdad? Semana pasada, pues no nos va a marcar nada porque no tenemos fechas de la semana pasada. Si las tuviéramos, claro que las marcara. Esta semana resalta los días de esta semana. Semana siguiente. Mes pasado. No nos marca nada porque no hay fechas del mes pasado. Este mes. Las fechas de este mes. Mes siguiente. Y pues nos resalta lo que se le pueda indicar. Recuerde, este formato nosotros lo podemos cambiar. Digamos que le vamos a dejar un borde rojo a esas fechas del mes siguiente. Aceptar para aplicar el formato. Valores duplicados. En este momento no hay valores duplicados. Katherine, adelante. Hola, buenas noches, Liz. Mire, no. Y en ese caso que, digamos, si lo buscamos por fecha, solo marca la fecha, no, ¿cómo se podría hacer para, digamos, marcar como todas las casillas? De ponerle desde la fecha, el nombre, los meses y así. Veamos. Vamos a seleccionar. Vaya, voy a seleccionar el rango y vamos a irnos a hacer una prueba. Aquí en formato condicional, vamos a ver, ahí solo nos resaltó, ¿verdad? Tal como se vio. Solo la fecha. Exacto. Veamos aquí en nueva regla si podemos escribir algo. En nueva regla tenemos las opciones de aplicar formato a todas las celdas según sus valores, dice acá. Estilo. Ok, aquí no tenemos ninguna relación con lo que andamos buscando. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan fechas, dice acá. Pero ahí simplemente me va a aplicar a la fecha, aunque voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo el rango. Y voy a irme otra vez aquí a nueva regla donde estaba y dice acá aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Lo que pasa que aquí siempre nos va a marcar la celda porque dice solamente a las celdas que contengan. Entonces si yo vengo, aunque haya seleccionado todo, solo me va a contemplar. Aquí dice sin formato establecido. Yo le puedo dar aquí en formato y le puedo decir que le ponga un relleno, por ejemplo, digamos un relleno negro y la fuente de color blanco, digamos. Ese es el formato que yo le he establecido. Vamos a presionar aceptar.
Y, ay, es que como no tenemos fecha de ayer, voy a ir aquí a formato condicional y como ya creé una regla, voy a ir aquí donde dice administra reglas. Y estas son todas las reglas que Y hemos ya usamos. aplicado exactamente. Entonces aquí no le voy a poner ayer, voy a modificarla, voy a selecciono y la voy a editar. Y no la vamos a poner ayer porque no hay la de hoy, vaya, digamos la de hoy, aceptar. Y vaya, va, nos deja marcada siempre esa. Vamos a seguir explorando. Administra reglas. Esta selección actual dice mostrar reglas de formato para. Selección actual, esta hoja. No, vamos a ver, vamos a editarla. Sí, porque tiene razón en lo que me está diciendo. Dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima, únicamente a los valores únicos. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Voy a ver si escribo aquí, por ejemplo, aquí sí, fíjense que aquí es donde les aclaro, aquí donde dice dar formato a los valores de esta fórmula que sea verdadera. En estos casos que hay que escribir una fórmula, aquí sí solamente es el signo igual, porque les dije en un momento anterior de que cuando estamos introduciendo fórmulas aquí directamente en la celda, lo hacemos con igual o con más. Pero en estos casos que ya tenemos que introducir una fórmula dentro de un cuadro de diálogo como ese, ahí sí no hay opción. Ahí solo es con el signo igual. Entonces, digamos, yo ahí escribo igual a que estas celdas, que ese rango de celdas, solo que, no, ahí tengo que dejar solo como mi celda representante, que sería esta. Esa es mi celda representante, digamos, para las fechas. Si esa celda es igual a la fecha de hoy, por ejemplo, 21 de marzo del 2023. Vamos a dar a aceptar. Me lo quito, pero voy a seleccionar otra vez la celda y le voy a hacer quizás un cambio. Me voy a ir a administrar reglas porque voy a modificar siempre esta. La voy a editar y no le voy a poner igual, le voy a poner que sea mayor. Y hay otro detalle acá, ese es menor, 60, ese es mayor. Hay otro detalle acá que vea que la referencia está absoluta. Entonces yo le tengo que quitar que no sea absoluta porque yo quiero que esta fórmula me la aplique a todo el rango. Entonces quiero que se haga un desplazamiento en todo este rango. Entonces ahí me ha dejado referencia absoluta. En este caso no me sirve. Le voy a quitar la referencia absoluta, es decir, esos signos de dólar. Esperaría que las celdas mayores a hoy les aplique este formato y vamos a ver si lo va a aplicar en la fila, porque es bien interesante. Correcto, lo aplicó, solo que como todas son mayores a hoy, por eso lo aplicó. Delimitemos más. Vea que si hay un formato condicional, me voy a venir aquí, yo puedo borrar las reglas. O simplemente me voy a administrar reglas, selecciono esta y la voy a modificar, digamos. La voy a modificar, la voy a editar. Y digamos que ahora queremos que sea
Le vamos a dejar un igual siempre, pero quizás no al 21 de marzo, sino que, vaya, que sea 22 de marzo. 22 de marzo. ¿Qué esperaría? Que solamente me marque la del 22 de marzo. Vamos a ver. Ay, no me... No, ah, es que... A ver, voy a volver a seleccionar el rango. Aquí vamos a ver por qué no lo aplicó hoy. Nuevamente administra reglas. Porque le estoy diciendo que esa celda, justo la es esa celda de A3 y que se aplique al rango de A3 a A17. Fíjense que quizás le voy a modificar aquí el rango porque dice que se va a aplicar desde A3 hasta F17. Todo el rango de datos, desde A3 hasta F17, todo el rango de datos. Pero me lo tendría que haber aplicado, porque dice que en ese rango, vamos a ver, la vamos a editar, igual a esta celda como representante, que haga... y que sea igual al 22 de marzo. Vamos a ver, vamos a cambiarle. Solo le voy a, por ejemplo, le voy a dejar ese, vale, vamos a dejar ese. Pues en la regla le estamos diciendo que es esa celda sea igual a la fecha de mañana. Me tendría que marcar la fecha de mañana. Pero no me la está marcando porque solo me está indicando que es la 3. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver por qué no la está aplicando. Vamos a editar otra vez. Bueno, voy a forzar que sea la celda A4. Lo voy a forzar. Vamos a ver. ¿Qué sucede ahí? En el rango, en todo el rango de la tabla. A ver, por alguna razón no me está aplicando. Voy a borrar todas las reglas. Voy a borrar todas las reglas de la hoja. Borrar reglas de toda la hoja. Todas las reglas que se aplicaron las he borrado. A ver. Selecciono, voy a hacer un, no lo voy a hacer con fórmula, lo voy a hacer, digamos, una fecha y lo voy a hacer esta semana. Y solo me deja eso, tengo que venirme a nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar su formato. Sí, quiero que... Esa es mi celda representante. Y digamos... A ver, voy a utilizar esta función. Voy a utilizar la función y... Y esa tiene que ser mayor a la fecha de mañana. Ahí le voy a poner un punto y coma porque es la sintaxis de la función. Y le voy a poner que esa misma celda sea menor a, por ejemplo, al 30 de marzo. Ahí, por ejemplo, le estoy poniendo dos condiciones. Le voy a poner un formato y solo le voy a dejar, digamos, este color. Que solo le ponga este color. Reviso.
A ver, le quito el signo de dólar para que no me deje referencia absoluta. Mayores al 22 de marzo y menores al 30 de marzo. Ay, por Dios, no me las está tomando. A ver, si yo hago aquí la... No. Tengo que seleccionar solo las fechas. Mire, Katherine, voy a revisar eso porque ahorita no sé por qué no lo está aplicando. Porque su pregunta, buenísima pregunta, solo que ahorita le estoy indicando, pero no me lo está aplicando. Sí, Norman, adelante. Sí, a mí también me estaba dando el mismo problema que cuando intento aplicarle el formato, no me sale. Fíjese que, digamos que sí nos está aplicando formato, nomás que Katherine tiene una buena pregunta. Yo quisiera que me marque, pero todo, ¿verdad? No solamente la celda. Queremos que nos marque todo. Entonces, con eso que estoy haciendo debería de funcionar, pero digamos, vamos a hacer una, por ejemplo, es que ya hice la prueba con fechas, entonces mejor me voy a administrar de la... Pero a usted, Norman, sí le está aplicando, por lo menos, digamos, si le aplica formato condicional a una celda, sí se le aplica o tampoco. No, fíjese que no. O voy a revisar de nuevo y yo le confirmo. Ajá, porque por lo menos en una sí le tendría que aplicar, así como nos está saliendo a nosotros. Voy a mostrar las columnas que están aquí ocultas, voy a darle mostrar para tener un poquito de espacio y probar esa fórmula que les estoy diciendo. Estoy ocupando la función y, que es una función lógica, y me pregunta por el valor lógico. El valor lógico para mí en este caso es esta celda. Y el valor lógico sería que esa celda sea mayor al 21 de marzo del 2023. Punto y coma, que es mi separador de argumentos, que es el que aparece ahí. Y mi valor lógico sería la misma celda. Menor al 30 de marzo del 2023. Y digamos ahí cierro. Y me dice falso porque me da, vaya, lo que quiero mostrarles con eso es que la fórmula está bien editada porque yo estoy diciendo que esa celda, si esa celda es mayor al 21 de marzo, no es mayor, sino que es igual. Por eso me dio un resultado de falso. Y que si esa celda es menor al 30 de marzo. Entonces, por eso me ha dado falso, porque esta celda no cumple ninguna de estas dos condiciones. Si yo le pongo el igual, entonces allí sí yo esperaría un verdadero. 21 de marzo, vamos a ver, ¿por qué no me está interpretando las fechas? ¿Mayor o igual al 21 de marzo del 2023? Esta es la primera condición, el valor lógico, este es el otro valor lógico. Pues simplemente tengo dos.
¿Es la celda mayor o igual al 21 de marzo? Sí, pero no me está dando verdadero. Porque en I se tienen que cumplir las dos. Si yo en lugar de I pongo O, entonces ahí sí me da verdadero. Porque para la función lógica I, las dos condiciones tienen que ser verdaderas. Entonces con la función O, con una que sea verdadera, ya me dice que es verdadero. Entonces le cambié la condición y ahora sí pude ver el resultado de O. Entonces voy a ir a cambiar a administrar reglas. Es esta. Editar regla. A ver qué sucede. Me tendría, para este caso, me tendría que haber funcionado porque estoy seleccionando un rango. Y mi celda A3 es mi celda representante del rango. Entonces, veamos qué pasaría aquí. Es A3 mayor al 20. Aquí me va a dar un falso porque según esta condición la tengo como que A3 es mayor al 22 de marzo. Y no es cierto. Pero que sí es menor al 30 de marzo. Entonces, veamos. Vaya. Como se cumple una condición de que todas son menores al 30, aunque aquí no me debería de haber abarcado la de abril. No me tenía que haber marcado la de abril. Volvamos a revisar la regla. La función O con una función que se cumpla, sí, por eso lo marcó, porque le estamos diciendo que sea mayor al 22 de marzo. Entonces, por eso las ha marcado. Vamos a hacer otra prueba. Voy a eliminar esta regla. Sí está funcionando, pero no como la queremos. Voy a seleccionar todo este rango. Y voy a ver acá. Ya nos dimos cuenta que vamos a ver qué más. Voy a insistir con esa regla. Digamos, vamos a ver qué más le podemos poner. Valores superiores e inferiores. Es que esto no lo quiero hacer porque esto va a ser como básicamente lo mismo. Porque si yo, por ejemplo, le pongo aquí valores duplicados, en este momento valores duplicados no hay. Aunque vamos a hacerlo. Voy a presionar aquí en donde dice valores duplicados. Si hubiesen valores duplicados, ya lo hubiera marcado. Porque dice que lo va a resaltar con este relleno rojo claro. Aquí tengo otra opción, que me resalte los únicos. Pues por supuesto que me los va a resaltar todos porque son únicos todos. Con intención, voy a insertar unas filas aquí, insertar filas, digamos, estos tres registros. Estos tres registros los voy a copiar y los voy a pegar acá. Ahí ya hay valores duplicados. Entonces, si yo selecciono toda la tabla. Selecciono toda la tabla. Y me voy a valores duplicados. Pues por supuesto que hoy sí me va a marcar los valores duplicados. Y en este caso nos marca todo. ¿Verdad? No, pues porque todos están duplicados. Y si presiono aquí en únicos,
pues ya no me marca esto porque ya no son únicos, ¿verdad? Tienen valores duplicados, entonces nos deja esto como los valores únicos. En el siguiente, en donde dice, por ejemplo, reglas para valores superiores e inferiores, si yo presiono aquí donde dice 10 superiores, me ha dejado aquí me ha dejado como que solo la fecha me los marcó, ¿verdad? Yo sé, sin embargo, yo he seleccionado todo el rango. Entonces, digamos que vamos a seleccionar los valores del mes 1 nada más. Solo los valores del mes 1. Para que tenga sentido esta regla de superiores e inferiores, por eso agarramos cantidades de ventas, que eso es lo que a lo mejor está representando ese cuadro. Entonces, si ponemos 10 superiores, pues ahí le va a contar dentro de... ¿Cuántos registros tenemos ahora? Ahora tenemos 18 registros. Aquí está, 18 registros. Y nos ha marcado los 10. Y no solamente 10, de pronto usted solo quiere 5. Le marca los 5 superiores del rango. Lo mismo pasa con los... ¿Qué sucede con 10% de valores superiores? El 10% es que como tengo 18 registros, el 10% de 18 es 1.8, no llega ni a 2. Entonces, el 10% es pues el 10% de 18 en este caso, el 10% de los registros. Aquí también usted puede cambiar ese porcentaje. En el otro formato, 10 inferiores, pues decíamos, las palabras son bastante comprensibles como para saber qué es lo que va a hacer ese formato. 10 inferiores del rango. Y lo mismo sucedería con 10% de valores inferiores. Igual nos va a marcar solo 1 porque el 10% de 18 pues no llega ni a 2, ¿verdad? Entonces nos marca solo el 10% de valores inferiores de los registros seleccionados. Y, por ejemplo, por encima del promedio, se marcan aquellas ventas por encima del promedio, sabiendo que el promedio lo tenemos acá, 1510.89, entonces por encima del promedio. Luego tenemos por debajo del promedio, menores al promedio. Está barras de datos. Aquí, pues, como recuerde que estos formatos condicionales son para un efecto visible, ¿verdad? Para discriminar un poco mejor los datos. Entonces, aquí ustedes eligen la barra de datos que les parezca. En las escalas de color sucede algo parecido. Ahí están las escalas de color. Vea que si le dejamos esa escala de color, por ejemplo, vemos que los valores mayores están más oscuros. Si le dejáramos esa escala de color. Conjunto de iconos, digamos que vamos a aplicar aquí en el mes 2. Vamos a aplicar un conjunto de iconos, por ejemplo. Conjunto de iconos, que puede ser igual cualquiera, ¿verdad? Vea cómo se comportan. El rojo con flecha hacia abajo, pues está dejando los valores menores. Con amarillo, flecha inclinada. Y ahí usted puede ir viendo como la diferencia que van teniendo. La flecha verde, a quienes se la deja, ¿verdad? Los que sobrepasan el promedio. Y aquí está de qué forma quiere usted, con qué conjunto de iconos quiere representar. Con indicadores, con valoraciones.
Y si, por ejemplo, nos vamos a nueva regla, tenemos más cosas que aplicar, ¿verdad? Algunas que son casi muy similares a las que se encuentran acá, en las de las opciones básicas. Por ejemplo, acá dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces aquí usted puede utilizar dos colores, tres colores, barras de datos, conjuntos de iconos. Aquí le da una vista previa, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valores, textos, fechas. Si hubiesen celdas en blanco, se las marcaría las celdas en blanco, sin espacios en blanco. En el caso de que hayan fórmulas con errores, pues también le marcaría los errores. Digamos que en este ejemplo quiero hacer, digamos que voy a dejarlo así. Aunque en ese rango seleccionado no hay errores. Pero yo veo, por ejemplo, Excel ha identificado como error estas celdas que tienen un triángulo verde, aunque no sean errores, pero dice aquí, nos da un icono, dice la fórmula omite celdas adyacentes. Actualizar fórmula para incluir celdas. Ayuda sobre este error, dice, o sea, lo está marcando como un error. Y veamos, ¿y por qué lo está marcando? Porque dice que la fórmula está abarcando desde la C6 hasta la C20. Entonces Excel está diciendo, hay números anteriores a la celda C6, entonces por eso es que los está marcando como error. ¿Qué sucedería si yo marco esas celdas? Puede ser que sean errores y en efecto quizás sí, ¿verdad? Porque a lo mejor necesitamos incluir esos números en la suma. Entonces aquí en nueva regla donde decía errores, vamos a darle un formato y digamos que la fuente le vamos a que sea negrita cursiva. A ver qué sucede. Ok, como les digo, o sea, no está como un error como tal, porque la fórmula sí está funcionando, a menos que sea tal vez un error de referencia, ¿verdad? Que más adelante, digamos aquí yo le pongo más esto. Vea que lo cambió a negrita cursiva. Porque yo no puedo sumar números y sumarle un texto. ¿Qué es lo que se le indicó al formato condicional? Si encuentra un error en la fórmula, déjelo negrita cursiva y por eso lo dejó así. El error lo he dejado así porque intencionalmente yo le sumé un texto, cosa que no se puede hacer. Luego tenemos, ¿qué más? Y vamos aquí. Formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, pues ahí los tiene también. Voy a seleccionar un rango para aplicar ese formato. Y vamos aquí y dice los primeros 10. Puede ser que no sean los primeros 10. Los primeros 5. Le damos un formato. Y digamos que le vamos a dejar. Ay, disculpen, voy a salirme de esto. Digamos que le vamos a dejar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Siguen viendo mi pantalla?
Sí. Está congelada. Sí, licenciada. Ah, ok. Disculpen, es que se me estorbó una notificación acá. Y disculpen, por eso es que les dije voy a salirme de eso. Ok, entonces decíamos que podemos dejarle, por ejemplo, una fuente o un relleno de ¿qué? Este color. No, mejor este. Incluso se le puede colocar un estilo de trama, si quisiéramos. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, ha seleccionado, claro, ese formato quedó súper feo, ¿verdad? Pero solo nos ha marcado entonces esos 5 valores, que es parecido al que ya teníamos, ¿verdad? Dentro de las opciones básicas que nos aparecen. Dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima. Ya lo vimos también, que sean mayores o iguales. Desviaciones estándar para los estadísticos, ¿verdad? Que utilizan esas funciones. Únicamente a los valores únicos o duplicados. Si quisiéramos resaltar los duplicados o los únicos, que ya vimos cómo funciona. Y, por ejemplo, esto de las fórmulas, ¿verdad? Que ya vimos, si quisiéramos, vamos a aplicar una fórmula que nos funcione, que puede ser las mismas opciones que hemos utilizado. Yo puedo seleccionar el mes 3, por ejemplo, y venir a utilizar una fórmula aquí en Nueva Regla. Utilice una fórmula que determine las celdas. Entonces, digo yo, acuérdense que aquí solo es igual, ¿verdad? Igual, por ejemplo, este es mi rango de mi interés. Selecciono la primera celda, que sería mi valor representante, y le digo que me resalte aquellas celdas mayores o iguales a, digamos, 2000. Y recuerde que le quitamos la referencia absoluta para que no solo haga la búsqueda en esa celda, sino que en todas las del rango, en las de la selección. Entonces, vamos a decirle que nos deje un formato como este, por ejemplo. Ese. Recuerde que allí puede ser el formato que usted desee, ¿verdad? Entonces, allí hemos utilizado una fórmula y nos ha resaltado los valores que se le indicaron en la condición, que fueran mayores o iguales a 2000. A ver, déjeme buscar aquí. Veamos. Porque no logré saber por qué no lo estaba aplicando a la fila completa. Entonces quiero ver acá, por ejemplo. Porque en algunos sí lo aplicó, pero no nos interesaba ese, por ejemplo. Veamos qué más. A pesar de que se le indicó el rango, quiero hacer otra prueba con, digamos que no con fecha, porque quiero salir de esa duda. Vimos el rango, voy a volver a seleccionar el rango. Y voy a irme nuevamente a nueva regla. Voy a modificar esta, por ejemplo, que ya vimos que funciona. Esta ya nos dimos cuenta que funciona. La voy a editar. Que sea, vaya, la voy a delimitar todavía más. Que sea mayor o igual a 2500. Entonces presiono aquí aceptar.
se aplica, digamos entonces ahora, le voy a borrar este rango que dice que va de E3 a E20 porque vean que hasta lo marcó. Se lo voy a borrar y le voy a poner que a mí me interesa todo, no solamente, pese a que ya le dimos una condición. Entonces, que me lo aplique al rango, porque ese es el que me interesa. O sea, se aprecia que está bien. Entonces, ahora sí, mire, no, tampoco lo aplico. Katherine, me quedo pendiente. Yo se lo resuelvo, y no solo a Katherine, se lo resuelvo a todos a primera hora, cuando iniciemos la clase de mañana, para detectar qué exactamente ha pasado, porque solo me tenía que haber seleccionado la fila correspondiente. Entonces, me quedo pendiente con eso, Katherine, y los demás compañeros, y se los explico mañana. Entonces, les espero mañana en una nueva sesión. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Otras reglas de formato.